Yuli Caña en una imagen que compartió en su Instagram de los tiempos en que empezó a moldear su figura, y en una foto de Agencia 1, durante el Copihue de Oro del año pasado. El arduo proceso y las cirugías de Yuli Caña para lograr su admirada figura autor, C. 2018. Yuli Caña se hizo conocida como participante del reality Volverías con tu ex, Mega, 2016. Desde esa experiencia, la argentina ha figurado como rostro de eventos, ha sido panelista del programa Así Somos, de la red, y en Instagram goza de gran popularidad con casi 800.000 seguidores. En la red social, sorprendido por su figura, especialmente por su cintura de avispa, muchos de sus seguidores le preguntan cómo lo logra. Y, a través de stories, la transandina de 25 años transparenta un proceso que ha sido extenso y ha incluido cirugías, ejercicio y mucho cuidado con la alimentación. Yuli Caña, les voy a explicar el tema de la cintura, yo siempre fui más chiquita de arriba y muy caderona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene unos kilitos de más, engorda, la cintura se pierde. Pero el cuerpo tiene la forma así. ¿Cómo inicié el proceso de cambio? Me hice una liposucción a los 20 años, aproximadamente, donde me sacaron bastante grasa de la cadera y del pantalón de montar. Pero lamentablemente no me sirvió, porque después de eso seguía comiendo como un elefante. Yo era una persona que me llegaba a comer dos empanadas, un cuarto de libra y un doble cuarto de libra. Comía todos los días pizza, panchos, alcohol, comía como una bestia, después me di cuenta de eso. Dije, paremos, porque acabas de gastar plata, porque en ese tiempo la lipo no era canje. Entonces, ¿qué hice y qué es lo fundamental? Lamentablemente, nada es mágico. Por más que se hagan una lipo, si se operan y después no se cuidan, no les va a servir, como me pasó a mí. Decidí empezar a cuidarme, quiero que entiendan que la comida es todo, si ustedes quieren adelgazar, tienen que cerrar la boca, uno puede ir al gimnasio y matarse. Pero si comes como la mierda, entonces, desde mi punto de vista, es un 80% lo que comen y un 20% el gimnasio. Y saben cuando noté el cambio mayor en mi cuerpo, cuando dejé el alcohol, antes salía a carretear de jueves a domingo, y sí, tomaba de jueves a domingo. Por suerte llegaron los canjes y me hice la segunda y última lipo. Después de esa operación, vino la vedetón. Fue el único mes en mi vida que me cuidé, porque debía salir en pelota en la tele, fui al gimnasio, tomé suplementos y me esforcé. Rafa Cavada sobre reacción de Nicolás López ante acusaciones. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. La seria advertencia de Tonka tras el caso de Nicolás López. El caso de Belén Mora. Le pregunté a Nicolás López si necesitaba algo y me agarró una pechuga muy fuerte. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta LUGG. Las fotos de Glamorama TV con Maca Ramis y Jessica Abudín en los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta LUGG. Los mejor y peor vestidos de la apertura de Swarovski en Falabella del Parque Arauco. Los mejores cosplay de Comic Inc en Estación Mapocho.